Estamos haciendo una actividad con la gente de Charlone que nos vino a visitar desde muy lejos. La verdad que estamos agradecidos que siempre nos tengan en cuenta, que participe con nosotros. Y estamos trabajando en la fomentación del cooperativismo, los valores. Eh, están emprendiendo un camino sobre las escuelas para implementar las cooperativas escolares. Y que nos tengan como referente en la zona eh, nos parece algo muy lindo y muy grato para nosotros. Lo mismo agradecer a la gente de Devoto, de las dos escuelas de Devoto escuela de del secundario, nivel medio, que se pudieron acercar y como siempre como, eh, ellos son eh, una vidriera del cooperativismo y demuestran con tantos años de trabajo de en, la, en lo que es cooperativas escolares eh, para ellos que están recién incursionando. Sí, nosotros en realidad somos los agradecidos a la federación, que es la que nos está asesorando desde hace años y logró este encuentro ¿no? eh, con las otras escuelas, con algunas escuelas de aquí de Devoto, que terminamos recién de, de conectarnos, de intercambiar las experiencias de ellos. Eh, nosotros somos una cooperativa recién formada, el año pasado en septiembre fue nuestra asamblea. Eh, el proyecto de nuestra cooperativa por el momento es diseñar un boletín escolar. Pura y exclusivamente lo hacen los alumnos, editan, eh, buscan publicidades, hacen entrevistas, eh, hasta que terminan el boletín y se lleva a la imprenta para luego venderlo. Nuestro boletín escolar lo que hace es eh, informar las actividades que desarrollamos en la escuela. Participa toda la escuela porque los docentes de cada área nos envían información. Y los encargados de armarlos son los, los chicos de la cooperativa escolar, el consejo. Por supuesto, hay quienes les gusta más editar, redactar, hacer entrevistas, cada uno con lo que más le gusta. Siempre desde la escuela se asistió a actividades cooperativas, pero es la primer cooperativa escolar que hay en Coronel Charlone, que es nuestra comunidad muy pequeña, eh, que estamos distantes de Devoto, 500 kilómetros. Eh, si bien somos de la provincia de Buenos Aires, estamos muy conectados con Córdoba que hace años que trabaja con cooperativismo escolar y hemos participado en encuentros que organizó la federación de centros juveniles y eso se va nutriendo sí eh, eh, tenemos alumnos que hoy egresan que forman parte de la cooperativa escolar y que han participado en los encuentros desde hace años que organizó la federación entonces eso nos ayudó a la formación de la misma no eh, tiene un nombre la cooperativa que lo eligieron los chicos se llama copados de cooperativismo y después eh, con valores cada una de las letras eh, forman eh, serían los valores de la cooperativa no la recaudación de fondos es para la escuela como somos eh, recién estamos empezando a recaudar y recién comenzamos bueno nuestros fondos son muy pocos pero la idea es darle un aporte a la escuela sí en lo que necesite como hacíamos tantos kilómetros nos proponen que hagamos un recorrido además de conocer las actividades de la federación eh, llegarnos hasta Miramar, eh, belleza natural y que nosotros al estar tan lejos, la verdad que no lo conocíamos, eh, nos vamos la verdad satisfechos y agradecidos. Sí, la verdad es que Devoto tiene un ingrediente particular en lo que es tema cooperativista, eh, cooperativismo, eh, siempre colaborando, como ella, la profe dice, las instituciones hoy dejaron sus actividades, los chicos, aunque hacía mucho frío, vinieron, se acercaron hasta nuestra casa, la de la federación, y es muy grato hoy ver 30 chicos eh, sentados, escuchando, participando, interesándose en el cooperativismo, dejando sus actividades. Ellos vinieron, quiero recalcar algo que dijo, de 500 kilómetros, es un tramo bastante largo, así que los agradecidos eh, que vengan, que se informen, que participen y, y fomenten el, el sistema cooperativista, es algo muy bueno y que no se tiene que perder y de voto te puede mostrar muchas cosas por eso tenemos una recorrida para hacer